Hoy a las 3 de la tarde, frente a Deportivo Riestra, el Pirata vuelve a jugar el fútbol con su nuevo entrenador, Guillermo Farré. Por eso salimos a charlar con la gente, a ver qué opinan los hinchas de Belgrano justamente sobre el nuevo entrenador que hace el debut oficial. ¿Le gusta un jugador especial? Esto nos contaban. Chicos, hoy debuta el Pirata, contento porque vuelve Belgrano, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Contento, muy contento. Todas las fichas en Farré, ¿te gusta el técnico? Sí, me gusta y sí, todas las fichas en Farré y... Sabemos que él siempre tiró para el lado de Belgrano, hermano. ¿Crees que el equipo va a tener una característica lo que era él, aguerrido? Y sí, 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 porque Belgrano siempre sale de abajo. ¿Se extraña la cancha? Sí, se extraña mucho. Es nuestro lugar. Es nuestro lugar. ¿Te pones la ficha a un jugador especial? ¿Te gusta uno más que otro? ¿O el goleador Vegetti hay que ponerle toda la fuerza? Hay que ponerle toda la ficha al goleador porque hay que jugar un poco para él, ¿sí? Hay que ponerle todo para que salgamos adelante, sí, hay que ser un equipo. ¿Te gusta Vegetti a vos? ¿Te gusta el 9 Belgrano? Sí. ¿Hoy gana Belgrano o no? ¿Cómo lo ves? Que gana Belgrano. Pirata esta tarde con Farré como nuevo director técnico. ¿Te gusta? ¿Hay que hacer el aguante? ¿Para qué está el equipo? Y bueno, en este momento sí hay que hacer el aguante porque es un jugador que es un técnico que ha jugado en Belgrano. Me parece que está acertado en haberlo traído para darle otra imagen de lo que había traído anteriormente, ¿no es cierto? Me parece que se equivocó Artime con el técnico y con algunos jugadores que ha traído. Y bueno, con este muchacho me parece que puede andar muy bien. Bueno, se extraña ir a la cancha, ¿no? Porque Belgrano estaba caracterizado por el aliento de la gente en el Gigante. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, sabemos lo que estamos viviendo con esta enfermedad y bueno, hay que hacer el aguante como sea, por televisión, por radio. Y bueno, y apoya nada más a este muchacho Artime, que me parece que le va a dar otra imagen a Belgrano, haber ganado como presidente, y bueno, espero que le vaya bien. Por último, ¿algún jugador especial que le pones más fichas o al goleador Vegetti? No, por el momento, bueno, todo es importante, los jugadores en este momento. Sí, que el equipo esté bien. Que sí. Que juegue y bueno, que vayamos adelante, que ganemos. Guillermo debuta tu tocayo y Farré. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el equipo? ¿Para qué está el Pirata este año? Pienso que vamos a volver y que a Farré le veo buena expectativa, ¿no? Y bueno, que mejor que si hacen juego chico el club, no trae tanta gente que o se venga a robar como hacen todos los equipos de Córdoba prácticamente. Traemos gente únicamente para que se lleven la plata, porque no sienten lo que transpira la camiseta. Bueno, ¿se extraña ir a la cancha? ¿Se extraña al Gigante? Sí, mucho. La verdad es que se extraña muy mucho. Sería lindo volver. A ver. ¿Las expectativas y las fichas puestas en el goleador, en Vegetti hoy? Sí, tengo fe. ¿O te gusta algún otro en particular? El Balboa también me gusta, cómo juega. Así que esperemos. Hay que hacer el aguante. Hay que hacer. Mientras cualquier gol importante gana. Bueno, hay que apoyar al Pirata, ¿no? ¿Te gusta que esté Farré como DT? Sí, obvio, la verdad que es un apoyo impresionante para Farré. Aguante Belgrano, mi loco. ¿Para qué está el equipo? ¿Está para ascender o no? ¿Hay que hacer el aguante igual? Hay que hacer el aguante hasta la muerte, Rey, vos sabés. ¿Se extraña ir a la cancha? Se extraña para siempre, mi loco. Este es inolvidable.